ve con tu mamá. ¿Todos tus shoes? ¿A cuánto les vas a vender? Bueno, despacito, ¿eh? Sashita. Staring over here. Sashita. ¿Dónde? Sashita, ahí viene tu papá. Ahí viene. Espérate, ahorita que parqué la troca tu mamá, ya vamos a bajar al niño para que... Hola, Oreo. Ay, que era su hija, se queda viendo. Sí, va a salir. Nomás que el papá. Mira. Tu papá, Sasha. Mira que mi alegra trae. Mamá, nomás yo busco. Sasha. Ve con tu papá, ven. Sasha. Ven, Sasha. Vente, Sasha. Ahí está. Oh, se fue con mi mamá. Sasha, ve con tu mamá. Vas a caer para allá, cabrón. Vente. No, viene detrás de la fecha, dale unos garrotazos. Eso, muy bien. ¿Vas a vender todos tus shoes? ¿A cuánto los vas a vender? A 100 pesos. $10, pues. Chata, ¿a cómo lo vas a vender? Son zapatillas, chanclas, botas norteñas. Chamaquita, ¿a cuánto va esta camiseta del Rainbow? ¿Cuánto? Se lleva dos prendas de terceras gratis. Cagado, pásenle. Pero a, habla y di. Pásenle. Al 2x1. Recio. Al 2x1, diles. Ahí trae bastón, ¿eh? Espérate, manito. Bueno, despacito, ¿eh? Bueno. Ahí viene.
You guys, good morning. We are in Mexico con todos los perros. Miren. Wow, vente monito. ¿Qué pasa, monito? ¿Cómo vienes? Now we're coming to la tiendita because we are going to buy some chorizo and some dog food for the puppies. Callejeros. ¿Verdad, monito? Vente. And we wanted to bring you guys along porque vamos a ir a vender al tianguis y quiero hacer record ese memory con la Galde para que cuando crezca vea que la hacía de todo para juntar dinerito. Vente, monito. Déjalo, ahorita se va a venir. The funny thing is, you guys, that I don't know if you guys know, but my brother doesn't see, he's blind. Y el mono quiere andar igual que su tío con los bastones esos para que se guíe mi hermano. So ahí viene el mono con el mismo de su tío Panchito. Y allá va la gas. So keep on watching. Ahí venimos a la tiendita. Bye. Vente. Vamos a agarrar chorizo. ¿Qué vas a querer, una leche? No. ¿Segura? Ok, ¿qué color? ¿Me das unas mentas verdes, por favor? Dame la leche, morrito. Le está echando mono. Ah, okay. Ya, Gal, ya no. Ya, Gal, ese ya no. Ese, pónselo para allá, pónselo para allá. ¡Hey! Le pelea a su hermana, no manches. Es que la negra es muy muerta de hambre. ¿No? Able to hear me, pero no nos pudimos poner a vender las cosas en el tianguis como les dije que quería grabar porque el cielo, no sé si lo alcancen a ver, pero miren, ha estado súper súper cañón, parece ser que se viene un huracán. So, no hemos podido hacer nada, no sé si me alcancen. No. Vinimos para acá a pasearnos un rato, a que se desaburrieran los niños, para que no estuvieran encerrados nomás. Y venimos a comprar unos quesos menonitas, no sé si los conozcan, pero vamos a verlos. ¿Cuántos shots trae ese? Una. Dos, ¿me le agregas uno más, por favor? 3.77. Perfecto, que peña tiene. You guys, so vinimos a probar, bueno, es mi primera vez aquí, no sé si ustedes lo han probado antes, pero vinimos a Cafenio. Cafenio es como un Starbucks estilo mexicano donde venden, pues, obviamente café. Y agarré un iced coffee de white mocha, a ver cómo es que lo hacen aquí con un extra shot. Aquí tienes. Gracias. 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 ¿Qué tal, bien? Gracias. Están dormidos.
Uy, no, qué baby city. ¿Cómo hace la vaca, Niam? ¡Ahí viene! Niam. ¡Ahí viene la vaca! Ah, ok, mira. ¡Ahí viene, ahí viene! Vamos para allá. Trucha, trucha, Niam. ¡Mira, Niam! ¡Ah, y es una vaca mujer! Sí, mira, le saca leche a esa vaca. ¡Cántale, mano! No, no, vamos a verla. No, capaz si te cuerna la pinche vaca y por aquí que corro, ya nos rodamos. Uy. Uy. Corre. Voy con ellos. Ahí voy. Ahí va, ya me bajó la hacha. ¡Ora, ora, ora, ora! Las hacha, las hacha. Se le pone bicuda la vaca, ¿tú crees? Para la carretera. Ay, también le dicen vaca Lola al otro niño. Oye, mano, ¿tú ya estás listo para subirte a la vaca con botas? Ey, no te vayas para allá, vente. Para allá no, vente para acá. Uy, la vaca. A ver, cuéntanos. No, ya estás grabando, vete mucho a la verga. Cuéntanos, ¿qué te pasó? No te platico nada. No, ¡allá está la vaca! ¡Allá está la vaca! ¡Uy, varias vacas! ¿Qué te pasó? Nada, no me pasó. Mi totera, cabrona, qué bueno que me di cuenta, porque eso es una historia. Amá, eso se puede ir trending y hacernos viral. Y salimos de pobres, ¿sí o no, Chito? Esa la verga, yo no le voy a hacer vida risión, ma, qué pura chica. ¿Qué te pasó? Nada, dulce. ¿Cómo se fui con la chamaquita? Okay. Ya le dijo que si se lo preste. ¡Mira, Gal! ¡Qué chilo, ¿no? Le dije, Gal. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Dile, hijo, levanta los pies, Gal. ¡Levanta los pies! ¡Eso! Ahí va, los están puchando, los están puchando. ¿Qué? ¿Se cayeron? No, es que la está dejando que maneje la Gal, pero no le sabe todavía, pues. Ahí está, plebes. ¡Eso! ¡Vaya! ¡Bestia! Ahora sí sube la tuna, va a decir que no vaya de regreso. ¡Ay, qué chilo! Ya hizo amiguitas. ¡Eso! ¡Muy bien, Gal! ¡Eso! 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 ¡Sube los pies, mano! ¡Sube los pies! ¡Agárrate fuerte, mano! ¡Eso, mano! ¡Es un perrito! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Mana! ¡Listo! ¿Listo? ¿O más? ¡Más! ¡Ándale, pues! ¡Agárrate, agárrate, agárrate! ¡Que ahí ves! ¡Ahí va! ¡Sube los pies, sube los pies, mano! ¡Sube los pies! ¡Listos! Uy, no, mi chava. Espérate, espérate. Calma la venada. Ahí va, una, dos, tres. ¡Wow! ¡Mira! Espérate, ahí va otra. Una, dos, tres. ¡Pégame la botella! Ahí va, dale, ya changa.
Eso. Pues se quedó dormido, amor. Yo puedo. Tú puedes. ¿Tú eres qué? Chingona. Eso, tú eres chingona. Hoy va a estar bien caliente, ¿eh? Asegúrate que nomás pones tu chunde. Así. Eso. ¿Está caliente? ¿Eh? ¡Wow! Está bien caliente, hijo. Pica, mami. No, mírala, qué bonita. Mami, ella no pica. No, pero no se dejan agarrar, hija. Mírala. Ya se fue. Vámonos. Al, ¿dónde estás? Juanita, voltea. ¿Te gusta? Sí. Eso, mira la Wina, lleva al monito como al. No me tapo los ojos, no puedo ver. Ah, qué mal. Y me quitó las manos, ¿cómo tienes las palomitas? 50. Colombia. Qué bonito brilla en la oscuridad. Ahí va. Mano, cierra los ojos, mano. Ya sé que no he grabado demasiado, but being in vacations with two kids, it's so difficult, especially que ya los dos caminan y así, no los puedes atarantar como quisieras, pero ahorita tengo una chancita, aquí viene la gal, miren a la gal, y ahí anda el monito. El día de hoy le vamos a ir a cortar el pelo y vamos, de hecho ahorita vamos a ir a comprar unos chicharrones para comer con asientos. Y nomás estamos esperando a mi mamá que venga. You guys, miren, ya se ven todas mis canas. Estoy bien viejita. I've tried to take them out, pero para cuando me saco una, ya me está saliendo para atrás, como me salen bien rápido. Nomás estamos esperando a mi mamá que venga. Por allá anda. Para que nos puedan abrir la gate. A ver, Gal, saluda. Ayer fuimos al circo. Mira. Y ahí está el monito. El monito también tiene lentes, pero el monito se los quita y los tira y cosas así. O mejor ya ni se los ponemos. Soy yo sin mi tampoco. Porque yo no lo quiero de así. Sí, porque mira. Hoy voy a tratar de grabar un poquito más. No traje mi cámara, la dejé en la otra casa. Hoy nos vinimos a quedar aquí con mi primo, pero voy a tratar de grabar con mi teléfono. Voy a tratar de poner lo que grabé en el circo también, porque grabé con mi phone. Las tomas se van a ver un poquito diferentes. Pero aquí estamos, vamos a esperar a ir a los chicharrones y les vamos a grabar. Basically, estamos como a vuelta de la esquina
de los chicharrones. Y los chicharrones están tan buenos, ¿verdad, reina? La Galia quiere comer. Allá viene mi mamá y mi hermano, miren. No sé si los alcanzan a ver. Pero vamos a ir a comprar chicharrones. Y la tortillería de mi primo está like across the street right there. So, también las tortillitas de harina de ellos están bien ricas, ¿verdad? Ahí viene la viejita. Bueno, los voy a dejar porque tengo que marcarle a mi primo para que nos abra la gate para poder ir por los chicharrones. ¡Hasta luego! ¡Bye! ¡Hasta luego! ¡Bye! Ahí está, sí puedes pasarle. ¡Pásalo, manito! ¡Dale! Primero vamos a ir a la tortillería. ¡Ve para allá con Gal! ¡Corre! Ok, vamos para allá, pues. ¡Gracias, jefe! 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 ¿También? ¿Cuánto vamos? Espérame, mi compa. ¿Cuánto quieres, hija? ¿A cómo quiere el kilo los chicharrones? A 260, 260 la canica, 260 el chicharrón, por lo que guste llevar. ¿Me da medio chicharrón y medio de chilo? Cierra los ojos, manita. ¿Quieres agua? No, tampoco. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Es el chilorio? El chilorio. ¡Órale! ¿Ese de qué lo hacen? Es de las carnitas. Es lo que te dio tu tía el otro día. Que te estaba bien bueno, ¿te acuerdas? Sí. ¡Órale! Con papita, con tortilla de harina, con la tortilla de harina. Ajá, está bueno. Vente, Gal. Aquí traigo dinero, ma. La semana pasada ahí tenía a mi primo y me hicieron unas con él ahí. ¿Algo más? Está bueno, monito. Está bueno, Gal. Ya, mi monito. ¿Te gusta? Madre, esa bolsa para acá va a ver. Ella es Pachito, que lo llevas para allá. Tenía rato que no lo miraba. Cállate, morena. Vete. Ahí viene. Eso, la Gal lleva los chicharrones. Pásale, mi amor. Oh, la Gal lleva los chicharrones. Súbete a la banqueta, mi amor. Eso. No puedo con mi mono. No puedo. Ahí está. Aguas al hoyo. Y guys, vamos a llegar a la tortillería para que la conozcan poquito. Verán. Ahora, ve para que te den una tortilla. Ve. Pásale. Buenos días. No, Gal, se van a quebrar. Se van a quebrar. ¿Estás viendo que lo piso ya? Ah, desde temprano. ¿Estás viendo que quería? Ay, ¿cómo te lo veo? ¿Estás viendo que 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 lo Súbete, súbete. Eso. Y guys, estamos aquí en la tortillería. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? ¿Al Morris? ¿Te pongo aquí a Morris? No quiere, Morris, y consigue, te tiene miedo, Morris. Hola, Morris.
No le pegues con eso porque se va a ir, ¿eh? Ay, Morris, te está cortando el Liam. Chicas, venimos a la tortillería, aquí estamos. Vinimos a ver cómo hacen las tortillas. Ahorita ya les grabé poquito. Y allá se quedó la Gal, porque a la Gal le gusta ver todas esas cosas, cómo trabajan y cosas así. Y me tuve que venir para acá porque este monito, mírenlo, es bien vago. No le pegues, no le pegues con el gato, y si no, me lo va a aruñar todo el gato. Pero este es un gatito que anda aquí en la calle también. Trucha, que te va a tumbar el Morris, ¿eh? Hazte para acá. Allá sí, ven, plebes, están haciendo las tortillas, miren. Ahí viene la abuelita. Oigan, pero bueno, los voy a dejar porque si no se me va a caer el chamaco. Ahí los voy a ir un ratito. Véanlo cómo anda esculcando en el plato, pues. Ay, mi hijito. Por eso sí agarra la gordita con la doma. Dale en la boca también, mujer. Mira, ahí vale la tuya, mira. Mira la tuya. Agarra una, muerta de hambre, ándale. No, no, no es cierto, ya tengo yo también. Mamá, aquí está otra para ti. Ya me la quitó Mono, mira. Dicho, bueno. No, aquí no te mira. Voy. Ponte trucha, chuta, tú, Chito, porque el Mono. Aquí están las galletas. Dale el ojo. Sí, mijito. Míralo. Está rica la tortillita, dámela. Mira tu tío Panchito. Mira. Uy. El guagua. El guagua. ¿Cabello? ¿Mamá? Sí, buen niño. Chicharrones con verdura en una gordita con frijolitos, mi chavo. ¿Cómo lo quieres? ¿Está rica o no? Con masa traída desde el otro lado, ¿tú crees? De Ranch Market. De Ranch Market. No, no vas a creer, tenía casi 2 meses esa masa guardada congelada ya. Sí, porque a mi padre nada lo complaces, nada lo chipileas así. Nomás a este. Pero aquí estoy grabando todo para enseñárselo a mi padre. A ver si ya lo puedo grabar. Y le voy a decir cómo este, mira, está bien servidito. Y al viejo, ¿qué más quieres? Y ya no me pidas nada, ¿eh? Qué desgraciada eres. Aquí estoy grabando todo, mujer. Todo. ¿Verdad, hija, que tu nana le grita a tu tata? Ay, qué cabrona. ¿Cómo quién te puso el dedo ayer? ¿La esta o esta? ¿Esta cabrona? ¿Esta? ¿La dulce? No, pero con la dulce te pusieron el dedo, no sé quién. Si fue el Niam o fue la Gal. Niam, ahorita en la mañana. ¿Oh, sí? Espérate, Niam. El mono saborea toda la comida. Bueno, vamos, chingatela, pues, chingatela. Oh, sí. Arre. ¿Quieres que te le eche asientos arriba, Chito? Ahí está. Está bien buenos los asientos. A la tortilla, dices. No, la tortilla está en el guarda ahí. Al Jesús Javier. Me voy a chingar esto. ¿Lo quiere hacer un taco? Y eso no lo tiene vendido. Todo lo que sacas se lo vende. ¿Sí? ¿Oh, sí? Ahí ves que le aparta mi tía. Ahí viene el tianguis. Que vende vidrio. Tiene muy buen sazón. ¿Por dónde quedaría? Mi tío Lupe lo ha agarrado. Porque nadie lo tiene. Yo le pregunto. ¿Y a la Silvia? Hello, you guys. Ya es un poquito más tarde. Los niños se tomaron como un little rest time. Mi hermano se durmió, comimos y todo ese show, así como vieron. Ahorita le vamos a ir a cortar el pelo a este precioso. Se lo vamos a ir a cortar con mi primo. Mi primo corta pelo. So, se lo van a cortar. Monito, ¿cómo te van a cortar el pelo? Así. ¿Te lo van a cortar así? ¿Cómo te van a cortar el pelo? Ajá, así, y de allí nos vamos a irle a comprar una nieve a Gal, porque ha tenido ganas de comerse una nieve, aunque ya se la comió ahorita, y rata voy, sorry, ahí viene el Panchito, no anda muy bien,
pero se la vamos a comprar. Te colgué tu mochila aquí, Chito. Ah, okay. Para que no te andes estorbando ahí en tus pies. No, Gal, con la pata no. Ese te va a sacar la bala, Chito, que traes. Vente. Aguas. You guys, ya llegamos al corte del pelo. Aquí mero. On your marks. Get set, go. Aquí es. Vámonos. ¿Te vas a poner tú, mamá? El monito se durmió. Sí, que está rata. Sí. Y ahora lo comadre y dice que no lo quise la